En nuestro viaje astronómico de hoy, vamos a observar el cielo. Iremos desde lo más cercano a lo más lejano que podamos ver. Unos prismáticos son un magnífico instrumento para su observación, sobre todo cuando enfocamos astros que nos muestran una superficie iluminada visible. No es necesario que sean especializados. Unos sencillos, como los que se usan para estudiar las aves, son suficientes para descubrir maravillas en una observación nocturna. Recomendamos unos 10 por 50. Empecemos el viaje con la Luna. A solo 384.000 kilómetros de nosotros es el astro más cercano a la Tierra y con los prismáticos podemos ver en su superficie detalles topográficos de increíble belleza. Centremos la observación en el terminador, que es la frontera entre la parte oscura y la iluminada por el Sol. Allí, las sombras son más largas y el negro es más intenso, de manera que, a través de los prismáticos, los relieves cobran una tercera dimensión. Repasemos todo el terminador de arriba a abajo. Veremos cráteres de todas las dimensiones, planicies extensas, cadenas montañosas y profundos acantilados. Ahora nos vamos a alejar un poco más. Vamos a viajar más lejos para intentar ver planetas. Pero, puesto que su posición cambia de mes en mes y de año en año, debemos consultar sus posiciones. Nuestra primera parada será Marte. La distancia entre la Tierra y Marte no es siempre la misma, ya que depende de sus órbitas. Cuando está más cerca, lo tenemos a unos 55 millones de kilómetros. Podemos ver intensificado su color rojizo, pero no veremos detalles superficiales porque, aunque sea uno de nuestros planetas vecinos, la distancia que nos separa es muy grande. Vamos a seguir nuestro viaje y nos vamos a alejar a más de 700 millones de kilómetros para buscar a Júpiter. Este planeta se ve como un pequeño disco blanquecino y con unos prismáticos más potentes veremos hasta cuatro puntos luminosos que lo acompañan. Son los satélites Io, Europa, Ganímedes y Calisto, descubiertos por Galileo en 1610. Además de Júpiter, podemos ver también Saturno, como un diminuto disco rodeado por anillos que le dan el aspecto mágico de un juguete infantil. Y nos vamos más lejos, fuera del sistema solar, donde las distancias se miden en años luz. Podremos ver nubes de gas y polvo cósmico en las que nacen estrellas, como la Gran Nebulosa, en la constelación de Orión. Hasta ahora, todo lo que hemos visto está dentro de nuestra galaxia. Pero ahora vamos a intentar irnos más lejos todavía. Vamos a viajar a otra galaxia. En concreto, nos vamos a Andrómeda. A 2,5 millones de años luz, se ve, a través de los prismáticos, como una pequeña mota de algodón. Terminando nuestro viaje, una nota de precaución. No observéis jamás el Sol con los prismáticos porque podría producir daños irreversibles en los ojos.